Transportistas del sector turístico de Oaxaca confirmaron afectaciones económicas de hasta un 70% por el paro que mantiene la sección 22 de la CENTE en la entidad, por lo que pidieron al gobierno que encabeza Alejandro Murat garantías para poder seguir trabajando. Lleva 15 días que nos den garantías de desarrollar nuestras actividades, que ya tenemos afectaciones por el paro magisterial, por la toma de la terminal aérea, por el toma de terminal terrestre, por toma de accesos a la ciudad, y todo esto nos va llevando a un escenario que preocupa para la fiesta máxima. Entonces, consideramos nosotros que el gobierno del estado tiene mucha responsabilidad, que haga su chamba, que en el gobierno federal vea la solución posible a que los maestros puedan ser escuchados para que ellos distendan su actuación que nos afecta gravemente. Honestamente, en este momento no hemos hecho esa estimación. ¿Un aproximado? No, de un 70% nos han bajado las ventas y los turistas pues no están llegando como deberían de hacerlo. Y nos preocupa que ahora que viene la temporada alta para nosotros, pues no la tengamos, y de esto vivimos. Jorge Cruz Humano, presidente de la Alianza de Transportistas y de Guías del Estado de Oaxaca, precisó que a más de dos semanas de las movilizaciones y del plantón magisterial ya se visualizan números negativos luego que ha venido a la baja la visita de los turistas. Mencionó que la preocupación más grande es ahora cuando se aproximan las festividades de la Guelaguetza, donde el problema se podría ver más crítico. En este sentido, pidió al gobernador del estado atender las peticiones del magisterio, pues se ha visto que entre el gobierno y los maestros de la sección 22 han tenido mesas de diálogos donde el mismo ejecutivo anuncia soluciones, pero estas son un discurso más, pues no se le ve avance. Los maestros siguen en las calles. Precisó también que si en Oaxaca no se puede atender el problema, el gobierno debe garantizar una mesa a nivel federal para que se solucione. Tengo entendido que Villarreal, del titular del IEPO, ha hecho mesas, el propio gobernador. ¿Pero de qué sirve? No han hecho nada. Y si no se ha hecho nada es porque aquí está lo estamos viendo. Ahí están los profesores. En el tema del transporte turístico, dijo que son más de 60 transportistas y se siguen sumando más grupos que piden solución a los problemas. Pero si al gobierno no le interesa esto, es lamentable, pues Alejandro Murat debe aplicarse porque para eso fue nombrado, para atender las necesidades del pueblo oaxaqueño. Concluyeron. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.